Hola, hola queridos seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. Mucha atención a esta noticia. Revelan nuevo parte de salud del presentador del canal RCN, Felipe Arias. Quédate hasta el final del video para que conozcas todos los detalles. El presentador de Noticias RCN afirmó que su dolor en el pecho inició mientras se encontraba realizando una entrevista y estuvo internado en la Clínica Colombia. Tras permanecer más de 2 semanas en la Clínica Colombia de la ciudad de Bogotá, Felipe Arias reapareció en una entrevista a la revista Semana en donde trabaja su excompañera Vicky Ávila. El hombre afirmó que durante los últimos días fue sometido a 2 cateterismos ya que tenía 3 arterias obstruidas que estaban afectando directamente a su corazón. En sus declaraciones, el periodista y quien hace parte de producciones como Cuatro Caminos recordó que su salud se empezó a complicar en la mañana del 11 de marzo cuando se encontraba en las instalaciones del canal. El miércoles empecé a sentir una presión en el pecho, era una tarde, sentí dolor de cabeza o presión en el pecho. Esa noche me mejoré, me levanté al otro día perfectamente, empecé el noticiero, tuve un estrés y empecé a sentir esa opresión en el pecho desde las 6:30 de la mañana, recordó el comunicador. Sin embargo, este no se detuvo, no detuvo su trabajo y siguió presentando de manera normal, incluso fue el conductor de una entrevista en donde el invitado era un policía. Minutos después, la salud del presentador ya presentaba señales de gran deterioro, lo que alertó a sus compañeros quienes lo trasladaron hasta la Clínica Colombia de Bogotá. Ya estaba infartado, es cierto. Sentí una obstrucción en la tráquea y una opresión en el pecho, como si me hubieran puesto un bloque de cemento. Esa entrevista no pudo durar más de 3 minutos porque yo me quería deshacer rápido de las preguntas. No escuché bien las respuestas, conecté a la mamá del policía y yo creo que ni la dejé hablar. Ya me estaba yendo, el dolor era impresionante, finalizó Felipe. Tras pasar por la unidad de cuidados intensivos y varios procedimientos médicos, Felipe fue dado de alta y ya descansa junto a su familia y su esposa, quien le agradeció por sus cuidados. Amor de mi vida, gracias por sostenerme en los difíciles momentos que atravesamos. Acá estamos de nuevo caminando la vida juntos, gracias a Dios. Mi corazón está un poco herido, pero mi alma está más fuerte que nunca, como los valientes, dijo el presentador, el cual espera volver pronto a su trabajo. Bueno, queridos amigos, esta fue la noticia del día de hoy. Déjenme saber todos sus comentarios acerca de la recuperación de nuestro presentador de noticias, Felipe Arias. Déjame saber también todos sus mensajes de apoyo. Suscríbete ya mismo a mi canal si aún no lo has hecho. Dale click a la campana. YouTube todos los días te notificará mis nuevos videos para que no te quedes atrás de los chismecitos de la farándula colombiana. Comparte esta noticia y dale like.